Tenemos una revista cargada el día de hoy y queremos comentar, ¿verdad?, de que estén siempre pendientes todos nuestros amigos televidentes, porque tenemos algo súper especial igual, pero en otros temas. Hoy se cumplen 141 años de aquel 1883, cuando en Londres murió el célebre pensador socialista y activista de origen alemán, Karl Marx. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes del siglo XXI, acuñado a una corriente que permanecerá viva de siglos después, el marxismo, y entre otros acontecimientos relevantes ocurridos un día como hoy en la historia. Cada 14 de marzo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en el año 2020. Cada año se trabaja bajo un lema para despertar la creatividad en torno a las matemáticas y animar la participación. Para 2024 es Jugando con las Matemáticas. La organización quiere celebrar los juegos matemáticos como los rompecabezas y otras actividades entretenidas, pero también jugar con las propias matemáticas, explorar, experimentar y descubrir como una manera más fácil de aprender. Desde el año 2006 se viene conmemorando el Día Mundial del Riñón, una efeméride instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a las que se suman otro conjunto de organizaciones de la salud y especialistas en el área de diálisis y otros tratamientos para los riñones. Según estas organizaciones, aunque no lo parezca, el 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal crónica, pero no suelen darse cuenta hasta que el problema ya se encuentra bastante avanzado y los únicos caminos que le quedan por transitar es la diálisis o un trasplante de riñón. Hoy también se conmemora el Día Mundial contra la Endometriosis, una enfermedad que según la OMS afecta a 180 millones de mujeres en todo el mundo y que está infradiagnosticada. Se trata de una inflamación y dolor pélvico crónico que suele ser más intenso durante el periodo menstrual. Este padecimiento provoca daños en el aparato reproductor femenino, donde suele aparecer un crecimiento benigno del tejido endometrial, que ocasiona la aparición de quistes y otras malformaciones en los ovarios y que en algunos casos puede dejar a la mujer infértil. A las efemérides de hoy se suma el Día Internacional de Acción por los Ríos, con el objetivo de cuidar y proteger una de las principales fuentes de agua limpia en todo el planeta, así como crear conciencia en la población para el cuidado y protección de este valioso recurso natural imprescindible para la vida. Una efeméride que nació por iniciativa de representantes de 20 países en el año 1997, tuvieron un encuentro en la ciudad de Curitiba, en Brasil, para buscar solución a la problemática causadas por las represas. Un día como hoy, pero del año 1879, nacía el físico alemán Albert Einstein, considerado el científico más destacado y conocido del siglo XX. Y ganó el Premio Nobel de Física en 1921. El pensamiento de Einstein descansa a lo largo de su vida en tres grandes pilares: la teoría especial de la relatividad, su teoría relativista de la gravedad y la teoría unificada de campos. El legado de este científico está por todas partes, desde la tecnología cotidiana como los dispositivos láser, las células fotoeléctricas y los sistemas de posicionamiento global, hasta las grandes centrales nucleares y las antenas detectoras de ondas gravitacionales. Hoy se cumplen 141 años de aquel 1883, cuando murió en Londres el célebre pensador, socialista y activista revolucionario de origen alemán, Karl Marx. El filósofo es considerado como uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX y acuñó una corriente que permanece viva dos siglos después, el marxismo. El motor de la historia es la lucha de clases. Hoy el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Son algunas de sus frases célebres. El marxismo, creado a través de la mirada de Marx, se convirtió en una forma de interpretar el mundo que permanece todavía en nuestros días. Moisés García, Acción 10.